Morning, everyone. Tony here. Walking towards a capilla to meet up with a friend. And catch a bus and head over to El Gran Mercado de Tepeaca. Es uno de los mercados más grandes que se pone en el pueblo de Tepeaca cada jueves y viernes, con un enfoque los jueves de ropa y hoy de comida, frutas, vegetales, a ver qué más miramos ahí. Yo nunca he ido, dicen que está muy padre, grandísimo, y pues a eso vamos a ver si es cierto o no. I'll see you there. Aquí está la culpable por esa tarde. Es tarde. ¿Cómo ibas a esperar? Tarde. ¿Dónde vamos a ir ahora? A Tepeaca. A Tepeaca. Al Gran Mercado de Tepeaca. Grandioso. Grandioso. Grandioso mercado. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si es cierto. Si está tan suave como dicen que es. Si es que está ahí todavía. Tú tuviste la culpa porque... ¿Qué cosas, no? Dijiste 9:30. Sí, dije 10. Yo. No, dije yo 9. 10:30. Y yo... A las 11. Ya ven, y aún así llegó tarde. Y aún así llegó tarde. Pues qué bueno que no eran las 9, ni las 9:30, ni las 10. Pues, que las 10:30 tampoco. No va a ser. ¿O no va? ¿Dónde va, pues? ¿Te calda? ¿Dónde? ¿Qué cosas, no? Fue tu culpa. Yo dije a las 9, dijiste 9:30, las 10:30. ¿Están oyendo esto? ¿Están oyendo esto? Increíble. Bueno, el próximo, seguro. Muy bien, hemos llegado, hemos aterrizado. Vamos para allá. Estoy viendo el fondo. Vale, gracias. Sí. ¿Un agua fresca, Leti? ¿No? Es que venden aquí poquito de todo. Dice que los jueves venden como más ropa, ¿que no? ¿Algo así? Sí. Este señor pone un tratamiento. No. Estas gotas naturales. Hacia allá venden ropa. Hacia allá. Especialmente para la cardosis. Venden verduras. Ah. Hacia allá venden como... Mire cómo cura la llorosidad. Mire, señor, la gente se amanece con mucha chispa en los ojos.
Pues yo te sigo a ti, Leti, yo no sé, tú. Tal vez no. Lo que vale la pena ver y lo que no vale la pena ver. ¿Qué quieres decir? ¿No quieres ir a ver verdugas? Pues sí. Bueno, pues estoy chido. Mucha gente que sufre de los nervios, tiene diabetes, orinas mucho, problemas de la próstata. Sí, sí, y sí. Tienes problemas de tu riñón. Sí. Ya no te pierdes. Todo lo está diciendo. Cansancio de piernas, sufres del hígado, sufres de la vesícula, señor. Tienes problemas de hemorroides, te arden tus pies, cansancio de pies y sufres. Entonces, a ver, espérame. Para allá hay verduras, frutas, todo eso. Que no dudes en tomarlas, de veras. Es una maravilla de medicina. Y yo quisiera que las tomaras, yo quisiera que las probaras, que no vayas a pensar. Mira, vamos a ver la fruta. Igual que las demás, que a la por los colores bonitos que tienen. Comprando. No, grábate bien su nombre. Cápsulas de arándano, así se llaman, y son efectivas, son buenas, señor, porque es una medicina que te lo juro que la vas a aplicar cuando tú la tomes, cuando ahorita mudas, porque ya no te produce tanta medicina, por eso, elotes, chascas, esquites, ¿cómo se les dice? ¿Esos son chascas? Sí. Hey. Leti, ocupo. Vamos a ver los sombreros acá. ¿Por qué nunca me traigo mi sombrero? Señor, a que conozcas cuáles las frutas naturales que te recomiendo. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y yo tengo como este? ¿Cómo cuál? ¿Qué precio tienen estos? Este del calado está en 140, 160 estos, 100 pesos el no calado. ¿Qué es calado? ¿Qué es calado? Este el caladito. Oh. Ese es el caladito. Este es ya. 7, 8. Está muy pequeño. A ver. Está muy pequeño. ¿Tiene más o es todo lo que tiene ahorita? Es todo. ¿Sí? ¿De estos no? No, no me llama mucho la atención. Déjeme ver qué más miro por aquí. Órale. Gracias. Para el problema de tu riñón, el problema del ardor de los pies, el cansancio de piernas, la persona que le arde los pies. Mira cuánta gente, no te vayas a ofender, Cristina, te lo mira. Recomiendo. De veras, ¿por qué, señor? Porque las cápsulas de arándano, de veras, señor, es una medicina especial, la verdad para... It was something about when I put this hat on, it made me feel like Superman. You made a Superman. That's my favorite superhero. Lavar, desinflamar tu riñón, evitas un problema, señor, de una diálisis, evitas el problema de una operación, tomando las cápsulas de arándano, evita la mala circulación, problemas de hemorroides, mira cuánta gente con la mala circulación. Está mejor que no este. ¿Qué pasa? ¿Qué protección? ¿Y atrás? Soy el vaquero, ¿no? Yo soy de rancho, ¿no? Después de trabar perfectamente el área afectada. Es especial para aquellas personas.
Sí, señor, yo soy de rancho. Ya tengo hambre, Leti. Que haya mariscos aquí. De seguro ha de verte, ¿no? Mariscos, mariscos. Una mariquera por aquí. Digo, marisquera. Para cicatrizar, sanar y cauterizar todo tipo de heridas. Granos asadores. Que tengas en la piel. Un granito pequeñito que lo rascaste y lo rascaste. Y ya se te volvió una infección grande. Ponte inmediatamente sanapiel. Esos giotes resecos que causan comezón. Esas manchas rojas que salen en el cuerpo. Y que la rasca es... Y la rasca, y entre más la rasca, más comezón tiene. O se va haciendo más grande debido a que haces más grande la infección debido a que la rasca. Ponte un tratamiento de sanapiel. Casos, así quiero un caso yo. Hacer chicharrones. Como mi abuelo. Creo que mi abuelo era carnicero. Sí, ¿no? Hacía carnitas. El cuadrito. El cuadrito. Tortas. Wow. Grandísimo. Aquí es esta parte. De aquí es acá. Hey. Es de... Estos son los que las cosechan ellos. Los vienen como a vender o cambiar. Sí. Es como gente que crece en sus casas o algo así. Una persona, hígalo bien. Y ya todo lo ve nublado, empañado, borroso, lagrimoso. Sí, en tu casa tienes algo. Pues venir y cambiarlos. O sea, yo tengo esto, te ofrezco, cambiamos, intercambio. O venderlo. Pescado. Nuestros antepasados se curaban con hierbas, con raíces, con plantas, y hasta duraban más tiempo, más años, señor o señora, y se recuperaba más rápido. Pues le recomendamos que se aplique las auténticas gotas naturistas. Buenos días. Buenas tardes. Este loco gringo que hace. Vende maíz. Allá arriba. ¿Están vivos? Sí. Ajolotes. Frijol. Wow, 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 wow. Muy bonito, ¿eh? Está chido. Chido, chido. Wow. Le sigue. Niño, ¿ahora para dónde ni se... Bueno, para acá. Nada más que usted se llame. Ahora dame. Quesos, frutas, órale. ¿Quién aquí? ¿Quién se muere de hambre? Yo no. Los poblanos no se mueren de hambre. Eso sí no. Seguro que no. Una cápsula que al llegar, señor, a nuestro organismo, wow, señor, va curando, se va sintiendo. Increíble. Se va usted tratando y le va a dar gracias a Dios, señor. Recuerde, qué bonito. Señor, los alimentos, tomate, son muy sabrosos, pero a la vez son muy dañosos para la gente que tiene gastritis. Porque al comer poquito picante, no se desmante, luego, luego se agita. Semitas. Luego, luego se daña. Jamaica. Está
¿Dónde damos? ¿Aguas? Pues para ellos lo mismo, no manches. Una cerveza, Leti. Sí, para hacer 10 pesos. Le regalan a dejar. Tengo de acá, tengo de flote. Sandía. Wow. Wow, wow, wow. Es una piña, ¿no? Se me antojó, sí, se me antojó como un, ¿eh? Un vaso de fruta. Pero no sé si comer primero o después. ¿Dónde está la comida aquí tú? Pues por todos lados, ¿eh? Estamos rodeados de pura comida. Ahí. Tienen las jerbas. ¡Qué le dan las jerbas! Pollos, cueritos, helado natural, tanto bueno. Está bien, ahí gracias. Pollo de pan, ahí es helado natural, tanto amigo. ¿Cómo vas a llamar, caballero? No, ahorita no, gracias. ¡Blanca! Hemos llegado al lugar adecuado, Leti. No manches, está chido aquí, Leti. Aquí vas a venir a Tepaca. Ajá. Ah, Tepaca está chingón. Mira, Leti. Estos testículos. Mira qué grandotes están. Ajá. Wow. También no te muerto ya. Wow. No manches. Me lo quiero llevar todo, pero pues no me cabe en la mochila. ¿Cómo dijiste? ¿Pescado? Pescado. Sí, pero yo, o sea, no lo quiero llevar para él. No. No. No, te lo preparan. Bueno, este no, solo es frito. En este es el que te preparan la comida. Allá, en la esquina. Pues sí, se me toca como un cóctel, así como el de allá. ¿El de allá? Cócteles, un cóctel. ¿Te gustan los cócteles a ti? ¿Sí te gustan, que no? Vamos con unos cócteles de ti. Para este calor. Ya no quiero frijol ni tortilla. Ya no más. La zona de chiles. Todo este chile. Wow. Wow. Muy bonito, ¿eh?
Gracias.
Este vato está bien alto, ese vato. Los calzones de ti. Mira, qué barato. Mira, 5%. Cómprate 5. No. Yo te los compro. No. No. No, no me gustan. Está muy feo. Aquí, a ver estos. Algo de aquí. ¿No? No. No, pues. Te quiero consentir, Leti. Que te los compro. Deja que te consienta. Consienta. Son unos calzones. Sí. Una camisa. Te compro una camisa. Si miras algo que te gusta, me dices. Le seguimos y le seguimos. Lingerie, Leti. Lingerie. Qué rico. ¡Cuita, jóvenes! Oh, gracias. Winners don't use drugs.